Great Place to Study offers a really powerful diagnostic tool, a 360-degree evaluation of the community and their opinions that, from my perspective as a former head of school, really allowed me to understand much more deeply and more concretely what the community was looking for and needed most. So it was really powerful for us as a community, not just because it showed us what we were doing right and doing well, but it also helped us to identify areas that needed improvement. And I think, you know, a lot of educators do really beautiful improvement work just from their hunches, just from their instinct about what's good and what's working, and from occasional surveys of parents and things like that and students. But what we found was that this full 360-degree evaluation and the kinds of things that the questions were looking at really allowed us as a school to gather concrete data that showed us where we needed to work and what our goals needed to be. So they provided us with key performance indicators and then data connected to them that came from our students, our faculty, our parents, all the stakeholders involved in the school. And that really provoked extraordinary growth for the school, and growth that wasn't just based on instincts and hunches, but that was based on true data. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gran honor estar con ustedes en esta ocasión. Para nosotros es un orgullo reconocer al Colegio Bilingüe Báltico en este evento de entrega de reconocimiento por haber obtenido la certificación como un Great Place to Study. Y para dar inicio a nuestra ceremonia, queremos dar una muy calurosa bienvenida a la gran familia del Colegio Bilingüe Báltico. Queremos reconocer a los padres de familia, claro que a los docentes, nuestros queridos alumnos y también exalumnos, así como al equipo administrativo, al equipo de liderazgo y a su gran directora general, Miss Mónica Fernández, por haber tenido esta gran visión y haberla compartido con la gran comunidad del Colegio Bilingüe Báltico, y hoy en día es una realidad. Ustedes son un Great Place to Study. Es con gran orgullo que decimos estas palabras y les entregamos este gran reconocimiento. Pasan a ser ustedes pioneros en Veracruz, pioneros en nuestro querido México, pertenecer a la Gran Liga de Honor de Colegios, que se une a esta misión para reconocer que el bienestar de nuestra comunidad educativa, así como la felicidad de los alumnos, son los que guían nuestro propósito y la excelencia académica que se reconoce en nuestro querido Colegio Bilingüe Báltico. Hoy también estamos sumamente orgullosos de nuestro colegio porque no solo han recibido la certificación y el sello de honor de Great Place to Study, pero también de la acreditación global de COGNI. Así que estamos de doble festejo, estamos de gala, querida comunidad del Colegio Bilingüe Báltico. Yo soy Andrea Ferrari, CEO global de Great Place to Study, junto con mi colega Gabriela González Pacheco, la VP o vicepresidenta para Latinoamérica. Les damos una muy calurosa bienvenida a este evento muy especial de gala el día de hoy. Bienvenidos a todos. Querida Gaby, bienvenida. Excelente. Pues nosotros muy, muy contentos, como lo dijo Andrea, felicitando al colegio por este logro. Y en este evento, pues queremos participar con la comunidad que ayudó y apoyó con toda su retroalimentación durante la semana de evaluación. Y empezando por reflexionar qué significa que la escuela se haya certificado como un Great Place to Study. Y esto queremos decir que es principalmente un símbolo del compromiso que tiene con el bienestar de todos los miembros de su comunidad educativa. Para poder crear una institución educativa que vela por ese bienestar, necesita de la participación de todos, y esto fue lo que se llevó a cabo durante la semana de evaluación, ¿no? También habla
de que la escuela entiende y valora esta cultura de evaluación como una herramienta para el proceso de mejora. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Aquí no es nada más cuestión de qué puntaje fue el que se obtuvo, sino que es entender qué es la información que se juntó, qué es lo que va a hacer la institución con esta información y cómo la va a guiar en los siguientes pasos para poder velar por las mejoras que van a llevar a un continuo crecimiento para toda la institución. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo. Nosotros sabemos que esto es esencial en un momento dado para una institución, sobre todo cuando se enfrentan momentos de crisis y cambio, como los que han enfrentado todas las instituciones en estos momentos. Y ahora, pero sin importar eso, siempre como una estrategia de crecimiento, ¿verdad, Andrea? Por supuesto, Gaby, me encanta que lo recuerdes y hacer notar que estamos comprometidos en esta ruta de continua mejora. Y gracias al diagnóstico de Great Place to Study, hemos otorgado las herramientas y el plan de acción para poder hacerlo. Nuevamente, queremos felicitar a Miss Mónica Fernández, su directora general, por haberse comprometido y asumido con su gran visión de líder este paso tan importante para la ruta de continua mejora, al quererse medir para mejorar, como lo decía Gabriela, mi querida directora Miss Moni Fernández. Esperemos que en estos momentos te encuentres mucho mejor. Sabemos que estuviste cursando por COVID y entendemos que a pesar de todo esto, el compromiso nunca ha fallado ni ha bajado. Entonces, con esto y reconociéndote como la gran líder que eres al frente de la institución Colegio Bilingüe Báltico, te queremos ceder la palabra para que nos inspires desde tu voz. Adelante, querida Miss Moni. Para el Colegio Bilingüe Báltico, nuestros estudiantes son el centro de nuestras decisiones y su formación humana e intelectual es nuestra prioridad. Por ello, nos certificamos hace unos meses con COGNIA y ahora con Great Place to Study. Saber que nuestro modelo de enseñanza y el bienestar de nuestros estudiantes está de acuerdo a los estándares internacionales es para todos nosotros, miembros de esta comunidad, motivante y de certeza. En el Báltico, creemos que cada estudiante posee el potencial para desarrollar talentos en un ambiente de armonía y confianza. Es por ello que nos acercamos a Holy Schools. Fue gratificante trabajar con ellos, porque compartimos los mismos ideales. Nuestros estudiantes requieren una institución educativa que está en la búsqueda de nuevos paradigmas en educación y creándoles espacios para desarrollar nuevas oportunidades. Los resultados obtenidos en Great Place to Study nos han servido de una profunda reflexión y análisis. El primer paso es saber dónde estamos y de ahí caminar con paso firme y definido a alcanzar nuestras metas. El trabajo colaborativo y participativo en esa certificación fue crucial. Muchas gracias, padres de familia, estudiantes, docentes y equipo directivo por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, querida Miss Moni, por estas palabras que nos recuerdan lo importante es el trabajo en equipo, el trabajo en colaboración, la solidaridad. Y me uno a tus palabras, querida Moni, en agradecimiento a nuestros queridos padres de familia, nuestros docentes, desde luego nuestros queridos alumnos que han hecho esto una realidad. Nos encontramos hoy en día, querida comunidad del Colegio Bilingüe Báltico, en la ceremonia de reconocimiento por la certificación de Great Place to Study. Y bueno, para que conozcan un poquito de cómo fue el proceso de la certificación, lo vemos aquí en los pasos del 1 al 5. Arrancamos, claro, con nuestra reunión en el equipo de liderazgo. Hicimos un pre-assessment o una pre-evaluación, lo importante que es esto, ¿no? Para comprender, entender dónde nos encontramos como institución educativa, como lo dijo Miss Moni, y poder caminar
con un paso firme hacia nuestras metas, es que nos reunimos con el equipo de líderes para preevaluarnos. Después tuvimos una campaña muy profunda de comunicación, creando conciencia de lo importante que es velar por el bienestar de la comunidad educativa, así como la felicidad de nuestros alumnos. Después de esto tuvimos nuestro proceso de evaluación en línea, mediante nuestro enlace, ingresamos a la plataforma y contestamos al análisis, a la evaluación, para después presentarles todos los hallazgos mediante un reporte y una presentación de síntesis para construir el plan de continua mejora que hoy en día ya se encuentra en vías y ya se encuentra listo para ser accionado a partir de hoy y siguiendo en el próximo ciclo escolar. Hoy estamos en el paso 5, compartiendo con todos ustedes esta ceremonia de certificación. Nuevamente, felicidades por haber completado todos estos pasos. Y qué importante es ahora tener el rumbo o haber fijado el norte para la ruta de continua mejora a seguir. Este es. Sí es. Y para nosotros es importante que ustedes comprendan qué fue lo que se evaluó y cómo se llevó a cabo estos resultados. Porque, bueno, ustedes participaron dando su respuesta, pero es importante ahora entonces reportarles qué fueron estos descubrimientos, ¿de acuerdo? Como bien lo saben, la escuela se midió en estos indicadores clave de desempeño, se tomó en cuenta la experiencia de aprendizaje, se tomó en cuenta la infraestructura de la escuela, la vida en el campus, que básicamente habla acerca de la calidad de las relaciones interpersonales dentro de la escuela, las relaciones entre compañeros, con sus maestros. Se tomó también en cuenta las actividades extracurriculares y el coeficiente de felicidad. Previo al arranque, como Andrea se los platicó, se hizo un ejercicio de preevaluación con la institución, pidiendo la perspectiva de cómo sentían que la escuela iba a salir evaluada en cada uno de estos aspectos, ¿no? Esto se hizo con mesas de diálogo en donde cada quien aportó su perspectiva y de ese puntaje esperado, nosotros les compartimos aquí cuáles son las puntuaciones que se necesitan para obtener una certificación. Cuando la institución educativa obtiene un puntaje de 3.51 en adelante, logra entonces la certificación. Pero como todo proceso de mejora, esa puntuación puede, ¿no?, ser incrementado en las diferentes áreas que se van señalando a lo largo del reporte y el análisis que se entregó ya a la escuela. Y se habla de áreas de mejora y así como áreas fuertes que tienen que continuarse trabajando porque son las que se han logrado. Y entonces así, con todo el gusto y toda la emoción, anunciamos que el colegio obtuvo una puntuación del 3.88, que está muy por encima del 3.51, que es el mínimo para obtener la certificación, ¿no? Y esto es algo que se debe de reconocer al colegio, sobre todo porque es un proceso de evaluación en momento de crisis, en un momento de cambio, en momento de reto, ¿no? Y que se les reconoce también a todos los miembros, porque ustedes juntos construyen la comunidad de Colegio Bilingüe Báltico. Y entonces, felicidades, ¿no?, por haber obtenido el puntaje suficiente para obtener la acreditación. ¿Cierto, Andrea? Por supuesto. Gracias, Gabriela, por recordarnos el logro, por recordarnos esta actitud de hacer frente a los retos, ¿no?, de corto, mediano y largo plazo, ahora teniendo la herramienta diagnóstica, habiéndonos medido, podemos mejorar. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar, y Colegio Bilingüe Báltico ha dado un gran paso, un salto cuántico en toda esta área de medición, donde se puede ahora medir el bienestar, medir la felicidad, saber cuáles son los factores que más satisfacción generan para nuestra comunidad. ¿Cuáles son aquellos factores que podemos mejorar? Desde luego. Y ahora vamos a entrar un poquito en este análisis, compartir con ustedes cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron aquellos indicadores que nos permiten entender dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Y con esto
les hacemos un pequeño resumen, ¿no? Parte del valor, gran valor agregado de Great Place to Study, nuestra herramienta de medición, es la confiabilidad de los datos que vamos a obtener. Claro, el nivel de participación de todos los miembros de la comunidad se avala por nuestra prueba de Cronbach Alpha, donde sabemos que el porcentaje obtenido de participación siempre nos dará los datos confiables y sólidos. Aquí tenemos en la gráfica la participación de nuestros queridos alumnos. De 300 alumnos tuvimos a 283. En padres de familia, de 669 tuvimos a 437. Y de nuestros queridos maestros, 66 maestros participaron 55. Nuevamente, esto quiere decir que tenemos que felicitarlos por el alto nivel de compromiso, de solidaridad, de mostrarse unidos para un bien común. Y esto no me deja mentir, las gráficas de respuestas, su nivel de participación demuestra datos sólidos y datos muy confiables, a partir de los cuales ahora les compartimos los hallazgos. Sí, sobre todo habría que recalcar aquí que si no hubiera sido por su participación, no habría manera de descubrir las áreas que se necesitan fortalecer y trabajar dentro de la institución educativa. Entonces, agradecemos esa voz, ¿no?, que se hizo presente con esta participación. Ahora, vamos a analizar ese resultado de 3.88 y cómo se divide, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegamos a él? Bueno, la voz que más peso tiene para A Great Place to Study es la voz de los estudiantes. Esa tiene un 45% de peso de esa calificación final. Y el puntaje que la escuela obtuvo por parte de los estudiantes fue de un 3.78, que equivale a un satisfecho, ¿de acuerdo? ¿Se necesita fortalecer y crecer para que sean muy satisfechos? Sí, pero estamos obteniendo una calificación que es satisfactoria. No hay nivel de insatisfacción y eso es importante señalarlo. Quienes calificaron más alto dentro de la comunidad educativa fueron sus maestros. Los maestros calificaron con un 4.10 y esa calificación habla mucho, ¿no?, de un punto importante, porque si no tenemos ese reconocimiento del pilar que son los maestros dentro de una institución educativa, como ellos son quienes construyen ese espacio en donde los alumnos van a poder desarrollarse y fortalecerse, pues no tendríamos nada, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el peso de la voz de los padres, que igualmente son compañeros de viaje en este proceso de desarrollo de los alumnos, ¿no?, que junto con la escuela vela por ese desarrollo y la calificación fue de 3.78, ¿de acuerdo? Ahora, dándole el peso de un 25% más el 30% de los maestros y el 45% de los alumnos es como llegamos a ese resultado final de 3.88 que tenemos ahí arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que la escuela va a hacer? Y esto es bien importante que ustedes lo sepan. La escuela tiene la información detallada, que aquí estamos simple y sencillamente revisando de una forma rápida, pero que la escuela puede verlo muy, muy a fondo, cómo cada uno de estos KPIs fueron evaluados por ustedes, por los alumnos, por los maestros, y cuáles son algunas de las cosas que se tienen que mejorar y fortalecer, ¿de acuerdo? Viene el análisis muy a profundidad, viene por grado, viene por género, está muy, muy detallado, sobre todo en la parte que tiene que ver con la correlación. Es decir, estos datos vistos de una manera de 360, ¿de acuerdo? Viendo qué es lo que los padres, la voz de los maestros y la voz de los alumnos en todos y cada uno de estos aspectos. Y, bueno, ciertamente, como pueden verlo ahí, el KPI que salió con más alta puntuación fue el de la vida en el campus, ¿de acuerdo? Y eso es hermosísimo y importante para reconocer, porque lo que hemos visto hoy más que nunca en investigaciones a nivel educativo es que cuando la vida en el campus, cuando la calidad de las relaciones a lo interno del campus, de la institución educativa, es bueno, lo demás se irá dando por añadidura. Y entonces van por muy buen camino, ¿cierto, Andrea? Sí, Gaby, gracias por recordarnos. Estamos muy contentos y orgullosos el día de hoy de lo que se respira en el Colegio Bilingüe Báltico.
nosotros lo vivimos, lo presenciamos, lo palpamos por este gran ambiente que han construido en comunidad. Hablamos de la gran familia del Colegio Bilingüe Báltico, de sus maestros que dan lo mejor de sí, poniendo su granito de arena en todo, y ahora vamos a escucharlos. Tenemos para ustedes una pequeña sorpresa, ¿no es así, Gaby? Vamos a recoger la voz de estos integrantes que son los pilares de nuestra comunidad, las palabras de los profesores que nos recuerdan lo que es formar parte de esta gran familia del Colegio Bilingüe Báltico. Adelante. Perdón, y empezamos por reconocer a quienes los alumnos les dieron el reconocimiento como los mejores profesores dentro de la institución. Entonces, vamos a escuchar de ellos. Hola, soy el profe Carlos Valencia y estoy muy agradecido por el reconocimiento que hacen los estudiantes al trabajo que hacemos de manera diaria, al generar entre todos un ambiente agradable, tanto para los estudiantes como para todos los colaboradores. Afortunadamente hemos obtenido la certificación de Great Place to Study, donde, bueno, precisamente se da el reconocimiento al seguimiento que se les da en el aspecto socioemocional, a generar un espacio seguro también en el aspecto físico y pues entre todos generar así la gran familia que es el Colegio Bilingüe Báltico. Muchas gracias de nuevo. Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Charlie. Quiero contarles rápidamente que durante años he impartido clases a nivel secundaria, preparatoria e incluso universidad. Al inicio de este ciclo escolar me dan la noticia de que ahora sería maestro en nivel primaria, situación que tomé con mucho gusto, pero al mismo tiempo con la expectativa de saber si podría transmitir el conocimiento en alumnos más pequeños. El día de hoy, pasado el tiempo, me encuentro con la agradable noticia que, gracias a la certificación Great Place to Study, mis alumnos me han elegido como su maestro favorito en el día a día de las clases de matemáticas. Situación que, repito, me pone muy contento, pero a la vez también me compromete a seguir dando lo mejor de mí, poniendo mi granito de arena para que esta situación prevalezca en el futuro. Hola, soy la maestra Sheila Tejeda y es un gusto saludarlos. Soy maestra a nivel secundaria y es mi primera vez dando clases y estoy muy contenta porque gracias al certificado Great Place to Study me he dado cuenta que soy una muy buena maestra. Mis alumnos han sido muy recíprocos, muy contentos. Ha sido una experiencia extraordinaria el poder convivir y el acercamiento personal que tengo con ellos para que ellos puedan seguir aprendiendo y buscando nuevos caminos para su futuro. Hola, mi nombre es Saúl Pizarro, soy profesor del Colegio Báltico y desde que entré a esta comunidad me he sentido sumamente contento. Y más ahora que hemos recibido la certificación Great Place to Study, en la cual nos hemos dado cuenta los maestros que los chicos valoran nuestro trabajo. Muchas gracias a todos mis estudiantes por haber compartido conmigo sus emociones, sus ideas, sus proyectos, sus sueños. Juntos trabajamos proyectos que se escaparon del aula y los pudimos llevar más allá, a nuestra comunidad, a nuestra casa. Esto hace que podamos alcanzar nuestros sueños y muchísimo más. Muchísimas gracias a nuestros queridos profesores y muchas felicidades al profesor Carlos Zamudio, por haber obtenido este gran reconocimiento de parte de los alumnos, por la gran labor que desempeña todos los días. Lo reconocen por sus fortalezas y desde luego por aquel vínculo que los lleva a desarrollarse como mejores alumnos, mejores seres humanos. Y gracias por recordarnos, ¿no?, que más allá del aula, el poder de la educación nos lleva a participar como ciudadanos responsables en lo que son nuestras comunidades e impactar así
para lograr y crear en conjunto un mundo mejor. Gracias, queridos maestros. Y ahora toca en nuestra gran ceremonia de honor, ceremonia de certificación de Great Place to Study, que podamos escuchar a las queridas voces de nuestros alumnos del Colegio Bilingüe Báltico. Bienvenidos, estudiantes. Hola, mi nombre es Ana Paola Rivera Carrillo. Soy alumna de sexto grado y estoy muy contenta de que la escuela haya recibido la certificación de A Great Place to Study, ya que además de la increíble, divertida y creativa educación que nos dan, también tengo grandes amigos con los que puedo confiar, divertirme, jugar, reír y crear grandes experiencias. Hola, mi nombre es María José Azas, tengo 14 años y estoy muy orgullosa de pertenecer al Colegio Bilingüe Báltico, que recientemente obtuvo una certificación de Great Place to Study como un lugar ideal, perfecto para venir a estudiar, en donde a mí me gusta venir a convivir con mis compañeros, aprender nuevas cosas, estar con mis profesores, a desarrollar nuevas habilidades y a tratar de ser una mejor estudiante cada día. Hola, yo soy Ángel, soy un estudiante de prepa del Colegio Bilingüe Báltico. La verdad me siento bastante orgulloso en mi colegio, puesto que acabo de recibir el certificado de Great Place to Study. Yo llevo varios años en este colegio, desde el primero de kinder hasta ahorita que estoy en prepa, y he participado en muchos proyectos y en muchos programas que me motivan a seguir aquí. Yo por eso considero que este colegio es un Great Place to Study. Muchas gracias a nuestros queridos alumnos por permitirnos escuchar de su propia voz. El Colegio Bilingüe Báltico es un gran lugar para estudiar, un gran lugar para aprender, donde se cultivan las grandes amistades, los grandes amigos, aquellas experiencias inolvidables, aquel orgullo por nuestro colegio que nos motiva a seguir aquí y que nos hace todos parte de esta gran familia, Colegio Bilingüe Báltico. Queridos alumnos, muchas felicidades por ser parte de su gran institución. Y ahora, para cerrar en conjunto, querida Gaby, vamos a recordar nuestra misión. Ustedes están pasando a formar parte de la Legión de Honor de los grandes colegios a lo largo del mundo que están velando por el bienestar, velando por la felicidad y más allá de eso, que se unen a nuestra misión de transformar el mundo, una institución educativa a la vez. Muchas felicidades. Ciertamente, perdón, también recordar que esto comienza, ¿no? Esto no es el fin, esto es un principio. Todo el esfuerzo que se hizo por parte de la institución educativa, por parte de cada uno de sus miembros para enriquecer y retroalimentar con su voz acerca de lo que está pasando y poder guiarlos en los pasos a seguir para fortalecer la institución que ha sido fuerte, porque por eso es que ha crecido y se ha mantenido en donde está, pero que continúa o desea seguir fortaleciéndose. Y yo creo que eso es lo importante. Eso es lo que nos habla de una garantía de estar en un lugar seguro y exitoso para nuestros niños, el saber que la institución no descansa en sus laureles, ¿no? Le interesa seguir creciendo, le interesa seguir fortaleciéndose y que cuenta con todos ustedes para lograrlo. Y entonces, sí, nosotros creemos fervientemente que la manera de ir cambiando el mundo, de irlo transformando, es a través de las escuelas, que son espacios de comunidad en donde los niños crecen y se desarrollan y se pueden convertir en esos líderes que necesitamos el día de mañana. Entonces, muchas felicidades a todos. Y gracias por estar aquí. Y con estas palabras damos cierre y a clausura a nuestra ceremonia de certificación de Great Place to Study, Colegio Bilingüe Báltico. You are a great place to study. We are so happy. We are so, so proud of you to be part of this league of schools that is transforming the world based on your well-being, your happiness. You make a difference. And we are happy and we embrace you today as a great place to study. We will be following, estaremos siguiendo muy de cerca todo su desarrollo, ofreciéndoles un acompañamiento a lo largo
y tengan por seguro que son pioneros y son muy reconocidos. Un fuerte abrazo a su querida directora, Miss Moni Fernández, a todos los docentes que nos han acompañado, su gran equipo de liderazgo, desde luego a todos los padres de familia y nuestros queridos alumnos. We love you, Colegio Bilingüe Báltico. A big hooray! Woo-hoo! Bravo.